Todo manual, eh, todo, todo manual. Eh, ¿Qué tal gente? Hacía tiempo que no, que no me pasaba por aquí. Ya sabéis que durante la campaña eh, de recogida de, de aceituna tengo mucho menos tiempo. Y bueno, pues, eh, evidentemente puedo venir menos por aquí. Tampoco estas fechas, ya sabéis que no me gustan, no me agradan. Mm no me suelo pasar por estas fechas. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Arch Linux, en Arch Linux, eh, en mi Slimbook eh, One AMD Ryzen. Os comento, os voy a comentar una cosita que bueno, que, que acabo de hacer. No sé si he hecho bien, no sé si he hecho mal, pero eh, el caso es que estoy muy contento con Arch, ¿no? Es eh, Lo mismo con Fedora, por Plasma. El con, 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 por ejemplo, con Kubuntu Plasma. Al, en resumidas, con cualquier distribución Plasma, que ya sabéis que se ha convertido en mi escritorio eh, predeterminado. Eh, puse el otro día Manjaro Genome y, no, y no pude con ella, lo siento. No, no pude, no pude. Eh, también he puesto en mi, en mi equipo grande, en el, el PC Slimbook. Eh, Pedora 37 Genome y no puedo ya con Genome. La tengo, la tengo puesta, pero entro y... Pero bueno, eh, no sé si <coughs> acabo de hacer o no una locura, ya me, ya me comentaréis. Y bueno, este es el equipo, el Slimbo One AMD Racing, como veis por aquí. Eh, el kernel 611, acaba de entrar el 612 en, en testing, en la rama testing de, de, de Arch. Yo de momento en este equipo estoy en la rama estable. En el PC, Slimbox es si estoy en la rama testing. Eh, bueno, pues ya veis, kernel Plasma 526.4 y el, el, el equipito, ¿no? Ryzen 7 4800H, una AMD GPU integrada y 32 GB de RAM. Aquí veis esta utilidad, Radeon Top, para monitorizar el estado de la, de la gráfica. Bicheando por aquí, bicheando por allí, lo descubrí ayer. Y bueno, pues lo acabo de, de poner en la wiki de, en la wiki de ARCH, eh, Os vais a la sección de AMD GPU. Eh, encontráis esto, ¿no? Esta, bueno, queda ahí cantoso, queda bonito, queda, queda, queda propio, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, el, he quitado, he formateado, he borrado, ha desaparecido totalmente en este equipito que veis aquí en mi Slim Book AMD Ryzen el, 4, el Ryzen 7 4800 H ya sabéis que es, también tienen otro superior el Ryzen 9 4000 y algo no recuerdo ahora entonces este equipo hasta ayer hasta ayer mismo hasta ayer día 31 tenía Windows 11 y Fedora 37 en dual boot Fedora 37 y Windows 11 y no voy a mentir que Windows 11 me servía para un propósito. Ya sabéis que yo soy multisistema. Yo eh, uso acá el sistema operativo que me sirve para una cosa distinta. No soy de los que dicen este sistema es un diablo, es un demonio, etcétera, etcétera, etcétera. Al ver los sistemas operativos como simples herramientas, es una ventaja que creo que tengo yo respecto a otra gente. Al, al, al verlos como simples herramientas, en todo momento uso a, aquella herramienta que me hace falta y me sirve para un propósito. Entonces yo tenía a, hasta ayer aquí Windows 11 y Fedora iba alternando. A, a lo mejor eh, ponía Manjaro con, junto a Windows 11, ponía Kubuntu junto, junto a Windows 11. Pero mayormente la distro que ha convivido dentro de, de este Slimbo One AMD Ryzen ha sido Fedora. ¿Qué pasó ayer? Os preguntaréis. Que he formateado Windows 11, he quitado Fedora, he borrado Windows 11 y he puesto Arch Linux como único sistema operativo. Arch Linux con plasma, con KDE plasma, como estáis viendo aquí abajo. Eh, lo cierto es que mantenía Windows 11, lo único que usaba de Windows 11 era OBS Studio, porque no nos engañemos. No nos llevemos al engaño. OBS Studio, eh, donde va mejor infinitamente mejor es en Windows. Infinitamente mejor que en Linux. Infinitamente mejor que en MacOS. Sobre todo a la hora de emitir streaming. Yo en este equipo, eh, lo mismo en este equipo como en el equipo nuevo con la Intel ARC, eh, no me llega al 2 al 3 por 4% de, de uso de CPU cuando estoy emitiendo con OBS Studio desde Windows. Eh, Usando una calidad de 1080 a 60 frames. Y en Linux, en Linux 20, 30, 40% de uso de CPU o Studio. En este momento tengo OBS Studio, pack porque la versión pack tiene una ventaja. Tiene una ventaja respecto a la, a, la, a la versión de repositorios. La versión de repositorios de la mayoría de distros, no sé si en todas, en las que yo he usado. En el apartado de fuentes, OBS Studio no te deja, no hay la opción de agregar navegador. ¿Qué es navegador? Por ejemplo, si tú eh, eh, quieres agregar un chat, quieres agregar un overlay de, de, de un sitio como String Elements, pues lo configuras allí en la página de String Elements y luego eh, cuando has configurado allí el overlay eh, para Twitch, esto es para la esto de Twitch, ¿no? pues entonces copias el link. De, eh, con tu eh, del overlay ya configurado, y te vas a tu escena a tus fuentes en el signo más en fuentes y le dices navegador. Agregas navegador y en navegador hay, eh, ahí pones el nombre que tú quieras, overlay tal y cual, y dejas el enlace del overlay. Ese, pues para que en tu emisión de Twitch en tu streaming de Twitch. Salga lo que tú has configurado, ya sea un chat, ya sea alertas, ya sea esto, ya sea lo otro. La opción navegador no existe, no está, al menos el distro que yo he probado, en OBS Studio de Repositorios. Sí está en Flashpack y creo que en Snap está en, en el canal eh, Edge. <coughs> Entonces, eh, ahora mismo estoy con OBS Studio en Flashpack. Instalé el de repositorios de Arch, pero lo cambié por el Flashpack. Eh, y yo OBS Studio en Windows lo he usado para emitir algunos directos y sobre todo para, para grabar eh, la mayoría de las charlas de San Morejo Geek. Os preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué grababas las charlas de San Morejo Geek eh, desde OBS Studio en Windows? Porque no había delay, no había desfase vídeo y audio y el Linux me estaba dando desfase, me estaba dando delay. Es decir, el invitado no se correspondía el audio con el vídeo. Hablaba, a lo mejor el audio iba más adelantado o más atrasado que la imagen. Y eso queda muy feo en un vídeo, que esté hablando y no, y no se corresponda el sonido con los movimientos de los labios. Entonces, cuando te surge algo así, en Macos me pasó lo mismo. En Macos, igual. Macos nunca uso OBS Studio porque al menos a mí me va fatal, OBS ¿no? Studio en Macos. Entonces, cuando. Una cosa no funciona, tengo la opción de irme a otro sitio, pues me voy donde funciona y punto. Se acabó el debate y no hay más que rascar. Pero ahora he quitado, ahora parece que, 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 que la cosa se ha enmendado, se ha enderezado y parece que, que, que va más o menos bien. Entonces tengo que. He querido quitar Windows. Bueno, he quitado Windows y he quitado Fedora del Slim Buguete para de alguna manera. Eh, forzarme a usar simplemente un sistema operativo y todas las herramientas que yo uso que son pocas que son pocas, eh, OS Studio poco más, y Firefox y poco más. No, no es que use una cantidad de, de herramientas grandes. Y ayer mismo quité, formateé Windows 11 con su licencia comprada OEM en Amazon. Y, y Fedora. Y he dejado OBS Studio como único. Perdón, OBS Studio. Arch Linux como único sistema operativo. ¿Por qué Arch? Dentro de que es una distro que dicen los antiguos, los medianos, que bueno, es una distro difícil, eh, no es tanto una vez que, que, que la instalas, la dejas correr. Sí es cierto que Plasma la combinación de plasma con Wayland va un poquito mejor en intel en gráficos intel que en, en, que en gráficos eh, amd gpu aquí tengo aquí de vez en cuando se me queda una ventanita congelada en la pantalla un cuadrito de una ventana de diálogo congelada de vez en cuando el dock inferior el panel inferior perdón se me hace un guiño se me reinicia un medio segundo se ve la pantalla en negro y se vuelve a, a poner. Eso no me pasa prácticamente en Intel. Eh, Plasma y Wayland todavía le falta, ya sabemos que le faltan piquitos. A Plasma y a le faltan piquitos todavía. Pero hay que hacer, hay que ser paciente. Yo en este caso, en este caso, en, en Arch he instalado los 6 kernels, los 6, perdón, los 3 kernels, más o menos referencia. El, ya sabéis que Linux, Linux Zen y Linux. Eh, lts ok el linux va por el saiyun 1.1, el linux en saiyun 1.1, el linux en ya sabéis que es un carnet un poquito más vitaminado y, y el linux lts es la versión 515 etcétera ¿no? he instalado la herramienta octopi ya sabéis esta interfaz gráfica para pac man que es una auténtica maravilla y bueno de aquí al, y al, esta herramienta octopi además tiene la, la ventaja de que bueno aquí veis por grupos vais bicheando cosas por grupos vamos a achicar un poquito que quepa dentro por ejemplo yo cuando hay cosas que no recuerdo instalar me voy de graphics por ejemplo y aquí ya veis todo lo que tengo instalado no por ejemplo eh, espectacle y eh, g -win View no viene por defecto la instalación de art desde el art install y entonces yo voy bicheando coño, esto no lo tengo, pues lo pongo. Me voy a caer de multimedia, coño, esto no lo tengo. Bueno, ya sabéis, FFFMPG, boom, para ver la. Para ver las miniaturas de, de los vídeos, etcétera, Acá en live, etcétera. ¿no? Y, y entonces mm, es una herramienta que conozco bastante bien, Octopi desde los tiempos de, de Caos. Y bueno, pues he decidido esta porque está en QT5 respecto a Pamac de Manjaro que es GTK. okay Y esta, pues esta está muy bien y me encanta. ¿Qué más, qué más, qué más? <coughs> ¿Qué más os quería contar? Aparte de. Aparte de eso. Eh, bueno. Eh, pruebas, queréis pruebas de que he quitado en eh, Windows y que he quitado Fedora desde el limbo AMD Ryzen. Bueno, vamos a abrir aquí Gparted, Gparted, Abrimos uh -huh. Mi contraseña. Voy a apartar que no veo con el micro. Nana, eh, nana, nana, na -na -na, na -na -na. Venga, aquí veis, tengo sim simplemente un disco. El disco que venía que venía que con el limbo cuando lo pedí <coughs> perdón lo pedí creo que fue con un disco de, de 400 y pico no o, no no de 512 la instalación de art por cierto la instalación de art desde art uninstall eligiendo eligiendo en art los tres kernels firefox y cuatro cositas más me ocupó 15 gigas y pico bueno art install uninstall y un problemita con art install, yo he probado la ISO de la última ISO, la anterior, la anterior. Dependiendo del equipo donde lo pinches da o no da problemitas. Entonces, ¿qué hay que hacer? El con la última ISO en este equipo, en este slimbook AMD Ryzen con la última ISO me da un problema. Al llegar a la hora carga bien, <coughs> carga la bien. Cuando, te se, cuando se inicia el, el el, el, el prom, ¿no? Pues pones ar install, eh, pues eliges idioma, pam, pam. Pero al llegar al tema de particionado hace pa, pa, revienta el instalador. Errores Python por aquí, Python por allí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que hacer en ese, en, en ese, en ese momento? Bueno, imaginaos que este es el pendrive de ar, que, que, que lo tengo, por cierto, este es un cable muy... lo compré hace siglos. Y aquí podemos pinchar eh, eh, SSD de estos, y, como si fuera un, un pendrive. ¿no? Aquí guardo cosas, no guardo nada en, 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 en las distros o sistemas. Lo, lo que quiero guardar lo meto en, en chime de esto y ya está. Entonces, <coughs> eh, cuando llega al tema de particionado con la última ISO, revienta Python. ¿Qué hay que hacer? Desenchufar el pendrive de Arch, de, Ar, de donde, donde tengas el light de Arch, porque ya ha cargado el la ISO. En la, en la memoria y vuelves a poner un install a iniciar un install y ya sirve truco de la memoria como me lo dijo quien sea no recuerdo que me perdone que me per que te perdone yo que te perdone como si yo fuera santo cachón bueno que me perdone que no recuerdo el nombre para simplemente desenchufar el pendrive y vuelves a lanzar un install y ya no hay problemas a mí me ha funcionado en el <coughs> en el en el, en el PC nuevo de Slimboom también tengo otro error, ¿no? a la hora de particionado, es en otro sitio, mismo sistema. Eh, desenchufar, desenchufar el, el pendrive del equipo, porque ya está cargada la ISO en RAM y ya está. Y funciona. ¿Por qué quiero AR install? Porque, bueno, eh, no, si quiero ARS, no quiero complicarme. No quiero, no quiero usar otra cosa. ¿Qué he hecho? Como digo. En este caso, en, en, a la hora de particionado todavía no me manejo muy bien asignando las particiones. Eh, por eso tenía miedo, antaño tenía miedo de, de poner ARS junto a Windows 11, porque seguramente me iba a cargar Windows 11, que ya sabéis que Windows crea 4, 5, 6, o sea, 7 particiones para el solo. Ya como lo he quitado, pues ya no, no, había, no había miedo. Esto no pasa, por ejemplo, con distros. Con calamar como un manjaro, con calamares es muy fácil, la partición tan tan tan. Entonces, este equipo, como veis aquí, el disco NVMe de, de 465 GB. Veis solamente tengo este. En la pestaña de arriba solamente tengo este. Y he hecho una instalación de Arch a lo fácil. Cuando llegas al. al cuando llegas. Cuando llegas. Cuando tú vas, yo vengo de allí cantaba, no, cuando tú llegas a, la, a, la, a elegir disco, eliges en AR Install, eliges este disco, este. Siguiente paso, esquemas de particionado. ¿Qué quieres? ¿Que yo me instale, yo, tú me dices aquí y aquí? ¿O tú quieres hacer tus propias particiones? Yo en este caso, como es un único sistema, elegí la opción fácil. En AR Install le, dijo, le dije tú te instala, tú tira para allá. Y el instalador que viene ya configurado en ARINSTALL mediante los scripts que trae dentro te crea te crea, no crea boot EFI, no crea boot EFI, que ese fue, ese fue mi primer fallo, yo empecinado en la primera vez que quise instalar Arc le marcaba boot EFI, boot, EFI, boot EFI, y en, me daba siempre error, era por esto. ARINSTALL no crea boot EFI. crea boot simplemente y dentro de la partición boot la vemos aquí vamos a enseñarla la partición vamos aquí a arch en boot aquí crea aquí crea pues la carpeta EFI ok crea la carpeta EFI con dentro boot ok pero no crea boot EFI bueno aquí vais los kernels que tengo diferentes no ok los, los tres kernels que tengo bueno entonces install de manera automática te crea esta partición de boot EFI de 600 megas. Es eh, sí, hay Libres 511 y está usado 175,15. Marca las banderas de boot y SP, que son las de inicio. Y luego te pregunta: ¿Quieres home separada? ¿Quieres home separada? O divorciada. No, no quiero home separada. Nah, yo no guardo nada. No, no guardo configuraciones en Home. Ya he dicho antes que yo lo que quiero guardar. Si, este vídeo cuando lo termine y cierro ese estudio lo guardo aquí en una carpeta y no guardo otra cosa. Lo guardo aquí y ya está. Yo como no edito va directamente para mi canal de YouTube y ya está. Entonces digo, no, no quiero con separada. Y si haces eso, el instalador de AR los scripts que traen el instalador de AR te crea la partición para boot en fat 32 de 600 MB, 600 y algo. Y lo demás, como yo le dije que no, key, que no quiero con separada, todo a raíz. Al no hacer con separada, eh, eh, la joven está dentro de a raíz. Está dentro de a raíz. El sistema mm, de archivos te da a elegir. Yo elijo S4 porque es el viejo y confiable y conocido S4. Mm. He probado XFS, he probado BTRFS. Pero no me, no me hallo, no me veo, no me veo. Yo soy ya muy viejo y, y confío plenamente en S4 y también le van dando mimos todavía en la nueva versión del kernel. Es decir, que no es un sistema de archivos, no es un sistema de archivos que esté abandonado por el kernel, por el señor Torvalds y compañía. No, es un sistema de archivos que sigue recibiendo, sigue recibiendo, sigue recibiendo soporte y sigue mejorando y mejorando y mejorando. Entonces, para un sistema doméstico. Es que XFS es que no sé qué. Yo voy a notar nada para lo que yo hago. No voy a notar diferencia de X de, de 4 a BTRFS. A BTRFS BTRF puedes hacer es snops, snaps del, del, del sistema. Yo no uso eso. Yo, si se rompe, reinstalo de cero. Entonces, no más. No, no, no. Yo sigo confiando en el viejo y confiable X4. Y aquí lo tenéis. Arlino como un ecosistema. ¿Por qué Arlino Como dejé antes, como decía, como decía antes, ¿por qué Arch? Porque creo que, bueno, en el tema de... En el tema... Hay un equilibrio, hay un equilibrio, yo creo que hay un equilibrio bastante... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo nombrarlo? ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? No, ¿cómo decirlo? ¿Cómo... Hay un equilibrio... Eh, digamos, interesante, no a la palabra, pero no me sale, con el tiempo se me van. Antes yo tenía más chispa, no tenía más improvisación. Ahora no, ahora no me sale, perdóname, perdonadme. Pero sí que, que yo creo que hay un, un, un punto bueno, un equilibrio bueno entre modernidad, entre entre digamos entre estar a la última aunque en el carnes 6.1 adelantó manjaro a arch <laughs> el 6.1 llegó antes a, a manjaro que arch pero bueno hay un el... hay ese equilibrio interesante entre estar a la última y estabilidad arch linux no es inestable no es Inés mesa ines no, no es inestable. Eh, y yo os digo, en el PC de Slimbo, en el grande, en el nuevo, eh, tengo la rama testing, tengo en el pacman.com, descomentados eh, los, los testing, y igual, no hay ningún tipo de, de inestabilidad, de problema. Es más, a la hora de instalar en el instalador, que lo instale o en el instalador será... A la hora de instalar te pregunta eh, qué repositorios extras se elige multilib evidentemente para paquetes de otra arquitectura y testing. Yo para una instalación normal no recomiendo testing. Si queréis, si tenéis un equipo de pruebas que no tengáis, lo que se dice que no es un equipo de producción que dependa de vuestra vida, que dependa de vuestro trabajo, vuestras abizuelas, de arm no no pongáis testing. Pero eh, yo que tengo Varios PC, pues me da igual porque si me falla uno me voy a otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Arch? Por eso, ¿no? Eh, esta era la última, te da un plasma muy bueno. Con esas pequeñas... Eh, ni niqui que te voy a tener. <laughs> Eh, con Wayland, sobre todo en AMD ojo no estoy diciendo que AMD sea malo sino que parece que me parece que a mí me yo que tengo Intel y AMD veo que en AMD el tema gráfico y Wayland cogía un y plasma y plasma y plasma plasma Wayland eh, AMD cogía un respecto un poquito respecto a Intel que no pasa nada que reinician Sor y punto. Reinicias en X11 en y punto. ¿eh? Lo que pasa es que uno se empecina, se empecina. Se empecina en, en, en usar Gayland. Entonces, por eso eh, yo debo confesar eh, que estoy enamorada. Para matar los rumores de aquella esquina, no, es una canción de Isabel Pantoja. No, yo debo confesar que me gusta. Que me gusta la versionitis, ¿no? que me gusta ver. Uh, update, updates a diario, pero el Linux allí, en Macos no... A mí me da igual. Pero el Linux es ese gusanillo que tenemos, los viejos, linuseros, eh, nunca mueren. Eh, sí me gusta ver updates a, a diario. Y es curioso, es curioso, por ejemplo, es curioso, que aunque voy a decirlo, este tampoco sea el año de Linux en el escritorio. Si sí es el año de Ars Plasma en, en, en los Linux Tubers. Que si Juan JJ. Que si. ¿Quién más? Ah, eh, otro Juan, Juan Febles, Poscal Ya lleva tres equipos con Arca. Es público, lo ha dicho él. No estoy escribiendo ningún secreto. Juan Febles ya lleva tres equipos con Ars Linux Plasma. Ha quitado neón que llevaba siglos. En neón se ha pasado a Arch. Yo con este con este que instalé ayer, con este ARC que instalé ayer, ya tengo tres también equipos. Tengo el AMD Ryzen, tengo el PC viejo, el, 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 el PC de escritorio viejo MSI, etc. Y tengo el PC nuevo, el PC nuevo de SlimBook, lo tengo con Windows 11, Fedora y Arch, Windows 11, Fedora y Arch 3. Entonces, este es el año de plasma de Arch linux plasma en el escritorio de los linux tubers el año de cada de plasma en el escritorio de los linux tubers eh, entonces esto para mí eh, esto para mí va a suponer un reto no, no en el sentido de usar linux porque llevo en esto más que, más que la peste pero sí, en usar un solo sistema para hacerlo todo. No voy a poner ningún, ningún, ningún sistema más. No va a volver de momento Windows 11 aquí a este, AMD Ryzen, La licencia me costó 14, 18 euros en Amazon. Para, para el PC nuevo es Limbo, para el PC grande con la Intel ARC. Eh, tuve que comprar una licencia en Jimmy's More, que no patrocina este vídeo. Mardito es gentil. Y, y bueno, pues eh, no, no quiero piratear, con una licencia o en internet, en VALIA, totalmente legal y, y no tienes que piratear. Esa me costó más cara, por cierto, 24 o 25 euros, 26, no, no recuerdo, por ahí, por ahí. Y entonces, para mí va a suponer un reto quedarme en AR como único sistema operativo, en Plasma como único escritorio, en Plasma con esta configuración me encanta, Típica configuración de Windows 10, típica configuración de Windows 11. ¿Qué quieres, qué quieres decir con eso? Pues aquí, pues, tu panel inferior, ¿eh? con todos los iconos. Aquí, tu bandeja de sistema llena de iconos a la derecha y los iconos a los otros, los que tienes ahí anclados y los que tienes abiertos en segundo plano a la izquierda. Y esta configuración a mí me encanta, me siento bastante cómodo porque yo ya soy un viajales. Y entonces, ¿qué? qué, qué, qué pues eso, que simplemente es en centrarte en este, en este en este sistema, en este, en este, en este, en, en este, adecuarte, adecuarte a a, a, a una manera distinta eh, no eh, 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 distinta digamos porque OBS Studio manejar para lo que yo hago entiéndase eh, lo mismo es el Linux que en Macos de, que, que que en Windows manejarlo el tema luego es el rendimiento que es superior en Windows que en, que en, el, en el otro dos sistemas eso es, eso es así pero bueno eh, que bueno que ARLinux Linux Linux se queda como único sistema operativo en mi eh, Slimbo One AMD Ryzen 7 4800 H. Ya sabéis que Slimbo tiene dos. El, el Ryzen 7 y, el, y el, el Ryzen 9. Dos One. Dos modelos One. En la slimbo.es podéis encontrar eh, a los pequeñitos. Eh, ¿Qué más? No he tenido tiempo de hacer vídeos, enseñar el PC grande de Slimbu, con la caja negra, simplemente aquel día, aquel directo, pero bueno, es que ya sabéis que estoy ahora con la campaña, me es imposible. Pero bueno, si, si, si algún día puedo, pues lo haré y. y, y ya está. Por lo demás. Eh, Ars Lino, aconsejo. Yo soy muy sincero. Eh, si no entiendes, no te metas. Eh, si no sabes luego salir ante una situación que se pueda atravesar, que se pueda atravesar en Arch, en Ubuntu, en Debian, en Fedora, en Manjaro, la que quieras, no te metas, yo ante todo aconsejo Aconsejo, por ejemplo, eh, aquí, aquí eh, Es decir, eh, cualquier cosa, tenéis los foros yo, yo siempre me doy una vuelta aquí por active para ver a la gente los problemillas Y para ver si una cosa coincide con algo Con lo que tenga yo, etc y, y bueno, y, y luego tenéis el reddit, el subreddit de art, reddit, reddit.com, ¿no? barra r barra arlinux. Eh, y entonces, si no tienes unos mínimos conocimientos, no, usa. No, usa Linux Mint, usa Ubuntu, usa Debian. Tampoco se trata de ir molestando siempre a los demás con tus problemas. Eh, parece que es que me quiero quitar las cosas en medio no es eso es que eh, simplemente tenemos que ser eh, un poquito tenemos que tener un poquito de un poquito de iniciativa un poquito de ser un poquito de autodidactas no y no estar es decir yo ahora me he puesto art y ahora tengo un problema porque ya sabemos que el hardware hay mil distinto y carnes simplemente hay uno y luego se va adaptando cada distro según ellos creen conveniente pero la misma distro sabemos de sobra que no funciona igual en distintos hardware si te vas a matar en AR piensa, piensa que a lo mejor algún día tendrás que hacer una intervención manual a vida muerte para tu sistema lo mismo que en cualquier otra ya os digo que yo en AR no he tenido nada nada, en Manjaro me han pasado más cosas que que, que en AR pero eso eh, entonces, a ver amigo Juan, Juan Fables ha tenido algún problema Juan, un saludo Juan eh, bueno eh, Arch Arlinux como único sistema aquí en este en este equipito y en, en, en adelante las charlas de Samorejo Geek pues se grabarán aquí en Arch con, con, con Plasma y con OBS Studio en Pack. maravilloso ok bueno no me hago más extenso quería hacerlo más corto pero ya sabéis ya sabéis que esto cómo va y nada lo, lo que siempre digo, es eh, disfrutar con la distro que os guste, no pongáis la que ponga el vecino, no pongáis la que ponga el, el influencer, no me gusta esa palabra porque nosotros no influenciamos, no somos nada. Pero bueno, no pongáis la que ponga el. Eh, la, la que ponga el, el influencer de, de turno eh, y. que está entrando a la habitación la gente, coño, y su, y su, la mano, estoy grabando, déjame ir, por favor. Y, y poner la que os guste la que os vaya bien y la que la que os sirva simplemente la que funcione ¿no? en, si una distro va mal no, no os empecinéis en usarla usad otra ok así que venga un saludo y ya sabéis el año de Arlinux Plasma el, en el escritorio de los Linux tubers nos vemos hasta un próximo vídeo no sé cuándo será cuando cuando se pueda la cosa, y allí nos vamos a despedir con esta musiquita tan, tan bonita y tan graciosa. Vamos allá, venga.